Este templo y también hizo una gran ampliación. Después de este trabajo, y este templo era muy enorme, muy grande, con 1897 cuartos, y así también se cambió el nombre como el templo de la gran benevolencia. Este lugar de la gran pagoda de Oca Salvaje y el lugar del Padre Musulmán, el lugar céntrico, no deben perder ustedes, están musulmanes. Y casi 40.000 o 50.000 están concentrados en esta zona musulmana. Por eso allá la llamamos como el barrio musulmán. Y ese monje que está frente, ese es el monje un puente para controlar la salida y la entrada.
Mira, y por anoche también está iluminada. Cuando hace un poco calor y la gente puede tomar ese barco, tanto un paseo por encima de este río. Y esta parte de foso ya lo renovamos. El nivel del agua se ha subido. Bueno, miren ustedes, pronto ya pasaremos por su izquierda una plaza que está en la plaza sur de la puerta. En la plaza de la puerta sur. Miren ustedes esta plaza. Y también aquí, miren a la izquierda, este puente elevadizo. Este foso, miran los pajaritos. Bueno, ya estamos en la zona amurallada. Para visitar la muralla, bajen por este pasillo, ya te llega a la puerta donde se compra la entrada. Y esta es una calle principal, a la izquierda, ahí se ve la Torre del Tambor. El barrio musulmán, la calle principal, está detrás de la Torre del Tambor. Por eso aquí todo está juntos. Pues que entonces, que como quiso, por ejemplo, el gobierno les permite a ustedes médicamente operarse para no tener más hijos, o tiene control abortos. No, ligadura de trompa y operación. Sí, bueno, para es... ya no tengan. Bueno, esta manera es depende de cada persona. Pero el gobierno no. No, no, el gobierno. Bairro muçulmano. La gente ya vuelve al hotel. Me quedo aquí con ustedes. Y luego llamo a un coche parecido como este y ya nos lleva al hotel. Of the peaceful